En la cita se dio a conocer el calendario competitivo para el mes en curso, donde sobresalen la Liga de Futsal, el Campeonato Nacional de Béisbol de la ANSI y la competencia del programa Jugar de la Región Oriental, de las que Granma es sede, además de los playoffs de la 61 Serie de Béisbol. En el encuentro fueron seleccionados los mejores atletas del mes de abril. La ciclista Arleny Sierra y el boxeador Enrique Blanco resultaron los de más notable desempeño. Se reconoció también a Gretel Moreno de voleibol, a los peloteros Osvaldo Abreu y Leandro Martínez y a Edgar Castillo de fútbol sala. Dailenis Verdesia y Emily Jiménez de voleibol de playa y Landiera Acuña de pentatlón fueron los mejores atletas en la categoría escolar. Allí se reconoció además el desempeño de otros atletas por su participación en las Copas Pioneriles. Dianely Carrasco de pentatlón, Tamila González, José Seguro y Brian Herrera de taekwondo, Leanis Rodríguez, Amanda Tamayo y Noris Lady Solano de remo, además de Vanessa Corría y Omar Castro de gimnasia artística. El judoka Joanis Rodríguez de la ANSI fue el mejor atleta con discapacidad. Rosa María Torres Montalbán, en directo.